Otvorimos se Gospodinu. Abrámonos al Señor. Extendamos nuestras manos para que nuestros corazones también se vayan abriendo al Señor. Que el Señor cambie y transforme nuestros corazones. Que nuestros corazones se vuelvan semejantes al suyo. Por eso digamos como María: aquí estoy, Señor. Hágase en mí según tu palabra. Gospodine, hvala ti za tvoju ljubav. Señor, gracias por tu amor. Hvala ti za tvoju bezuvjetnu ljubav. Gracias por tu amor incondicional por nosotros, por cada uno de nosotros. Hvala ti. Nas, gracias, porque amas a cada uno de nosotros. Si milosrdni otac. Gracias, porque eres Padre misericordioso. Gracias, porque tu amor es más grande que nuestros pecados, que mis pecados. Probudi, Gospodine, u svima nas. Despierta, Señor, en todos nosotros la fe. Ojačaj u nama povjerenje. Fortalece la confianza en ti. Para que, como el hijo menor de la parábola, yo también crea que tú me vas a recibir. Que crea que no vas a cerrar tu corazón ante mí. Ojačaj moju vjeru. Fortalece mi fe. Ti praštaš. Que tú me perdonas. Da me ti želiš zagrliti. Que tú me quieres abrazar. Samo čekaš da se odlučim za te. Solamente estás esperando que yo me decida por ti, que vuelva a ti. Samo čekaš da povjerujem. Solo estás esperando que yo crea en ti. Gospodine, ojačaj moju vjeru. Señor, fortalece mi fe para que no me preocupe angustiosamente por mi futuro. Que la fe en mí sea más fuerte que el miedo. Fortalece en mí la confianza en ti para que crea con todo mi corazón que nada es imposible para ti. Jesús, yo creo, y te lo digo con el corazón. Jesús, yo creo. Jesús, yo confío en ti. Hvala Kriste. Hvala Kriste. Hvala Kriste. Thank you, Jesus. Thank you, Jesus. Thank you, Jesus. Thank you, Jesus. Alleluia. Alleluia. Tebe želim ljubiti, Gospodine. Yo también te quiero amar a ti, Señor. I tako odgovoriti na tvoju ljubav. Sí, quiero corresponder a tu amor. Molim te, razžari u meni ljubav prema ti. Te ruego, haz arder el amor por ti, que hay en mí. Siento que mi amor por ti no
es suficientemente grande ni arde hacer arder mi amor para que yo desea estar contigo, que aparezca un deseo en mí como en María, en la hermana de Marta, de estar contigo, de decidirme por ti, dejar todo lo demás, la televisión y otras cosas, y estar contigo, desear estar contigo. Despierta en mí el amor por tus palabras, por la Santa Escritura, por la Eucaristía, por la adoración. Despierta en mí el amor por los miembros de mi familia, para que yo los ame, que los acepte. Despierta en mí el amor por los demás, por aquellos que no me caen bien, por los que no saludo, con los que no hablo, a los cuales no puedo perdonar. Dame amor por la persona que me ha lastimado, que me ha herido, para que amor sane las heridas en mí. Que tu amor libere mi corazón de la esclavitud a los sentimientos negativos. Dame amor, Jesús. Dame amor, Jesús. Señor, nos has creado para la libertad. A veces caigo varias formas de adicciones. Sí, existe la necesidad del cuerpo, de la comida, de la bebida, del techo, de la cama. Pero existe cuando somos esclavos, cuando tenemos demasiado y nos sobran las cosas. Señor, abre mis ojos para que pueda reconocer todo lo que me sobra y que lo que me sobra puedo dar a los demás, que puedo ayudar a los demás. Te pedimos, Señor, por todos nosotros, por todas las personas esclavizadas, con la televisión, móvil, internet, con todo lo que les quita mucho tiempo. Libera nuestros corazones para que podamos apagar todo eso, que lo podamos dejar y mirar unos a otros, mirar a los miembros de nuestra familia, para que podamos elegir el tiempo para ti, estar contigo en la oración. Rogamos por todas las personas esclavizadas por el alcohol, droga, juego, pornografía. Libera nuestros corazones, Jesús, que podamos decir no, que podamos resistir, que podamos elegir la libertad.
Pedimos por todas las personas que son esclavos de los sentimientos negativos, del odio, de la envidia, del celos. Libera nuestros corazones, Jesús, que podamos reconocer esa esclavitud, que podamos reconocer la dirección mala, equivocada, a donde nos guían esos sentimientos negativos, y que podamos liberarnos de eso. Te pedimos por todas las personas que están bajo la influencia del espíritu maligno, espíritu impuro, líbranos, Jesús. Libérame, Señor. Líbranos, Señor. Señor, te ofrecemos las personas enfermas del alma y del cuerpo. Tócalos, Señor, con tu amor. Toca sus dolores, sus sufrimientos. Dales tu paz. Te pedimos por las personas que cuidan a los enfermos. Dales la fuerza, Señor. Te pedimos, Señor, por la gracia de aceptar la cruz, para que pueda aceptar a mí mismo, tal como soy. Discapacidad, fracaso, pérdida, que pueda aceptar todo lo inesperado, no deseado en mi vida. Que pueda decir sí a todo eso. Le pedimos por todas las personas y por la gracia de poder aceptar a los demás así como son, que pueda decir sí a otras personas con las que vivo y trabajo. Gracias, Señor, por todo. Gracias por las dificultades. Gracias por todo. Transforma tú, Señor, nuestros corazones. Pedimos, bendícenos, Jesús. Kyrie eleison. Kyrie eleison. Christe eleison. Christe eleison. Kyrie eleison. Dominus vobiscum. Spiritum tuo. Benedicat vos omnipotens Deus, Pater et Filius et Spiritus Sanctus. Amen.